Happy Halloween, Lojaboga. Today is Friday, October 29th, 2021, and your Straightero News starts now. Estudiantes de grado 12, necesitamos las fotos de bebé. Straight Arrow News las necesita para la presentación dispositiva de estudiantes de grado 12. Consulten a uno de los miembros del equipo de Straight Arrow News para obtener más información. Su primer pago de cuotas para los estudiantes de grado 12 fue el viernes pasado. Asegúrense de entregar sus pagos a Ms. Owens lo antes posible. Finalmente estamos fuera de la escuela, el 12 de noviembre. Marquen sus calendarios. Cualquier niño de 7 a 12 grado que esté interesado en jugar béisbol esta primavera, por favor consulten al entrenador Klein, entrenador Carswell o entrenador Adams. Si estás interesado en algún merch para fanáticos, asegúrense de visitar FFAN. Asegúrense de mantener la escuela elegante. Aquí hay un par de recordatorios de vestimenta si lo han olvidado. No debe verse piel por encima de las rodillas. No debe haber pañuelos en la parte superior de la cabeza. Si estás usando leggings, su camisa o vestido tienen que estar a más de 2 pulgadas por encima de las rodillas. Y siempre, no pantalones caídos, caballeros. Ayuden a apoyar el programa de baloncesto para niñas y compren algo nuevo en FanClub.shop. Desde camisetas hasta sudaderas con capucha, todo lo que necesite para representar a nuestros Lady Indians. No existe gran talento sin gran voluntad. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época fenohispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicanos tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaba al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. El Día de los Muertos se realiza del 31 de octubre al 1 y 2 de noviembre, donde se tiene la creencia de que sus ánimos de los difuntos regresan esa noche para disfrutar los platillos y flores que sus familiares les ofrecen y llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y nos vemos la semana que viene. Sé genial, Poca. Sí. Okay, that's all for today. I can barely see you. Go.
no. You're watching Straight Arrow News.